Bienvenidos a una emisión más donde el deporte local, regional y estatal se concentra en un solo espacio con el acontecer a diario deportivo y aquí iniciamos Flash Deportivo. En el básquetbol varonil de la categoría libre, estos son los resultados de la jornada 3 que se realizó la semana pasada, ahí en el Casino Tomás Bueno Peralta. Chontales vence a los Bulls por un marcador de 45-32. Lagartos vence al equipo de Soles por un marcador de 45-57. Wildcats gana a Raptors por un marcador de 62-45. Que Canvas pierde ante Lobos por un marcador de 60-68. Cacaoteros pierde ante el equipo de Veteranos por un marcador de 28-46. Los Mangos vencen a los Pistones por un marcador de 62-31. Para este miércoles 17 de mayo, estos serán los partidos que se estarán realizando en el Casino Tomás Bueno Peralta de la jornada número 4 del básquetbol varonil. A las 7:30 de la noche, Dragones contra Tiburones. 8:30 de la noche, Lagartos contra Veteranos. 9:30 de la noche, Chontales contra Raptors. Para este viernes 19 de mayo, estos serán los partidos del cierre de la jornada 4 del torneo de básquetbol varonil que se realiza en el Casino Tomás Bueno Peralta. A las 7:30 de la noche, Soles contra Fidesa. A las 8:30 de la noche, Pistones contra Cacaoteros. 9:30 de la noche, Dragones contra Mangos. En el Casino Tomás Bueno Peralta se realizó la premiación del segundo torneo infantil de las diferentes categorías como Baby, Micro, Infantil, así como también la pasarela. Veamos parte de la premiación. Thank you.
Posteriormente se llevó a cabo la premiación del tercer torneo. Veamos parte de este evento. Muy buenas tardes a todos los niños deportistas que nos acompañan en este campeonato de básquetbol infantil en sus diferentes categorías, en sus dos ramas, varonil y femenil. También muy buenas tardes y muchas gracias a los padres que nos acompañan a este campeonato que atinadamente ha organizado la Coordinación Deportiva Municipal, la Dirección de DECUR, para el bien del municipio, para el bien del deporte. Les pedimos que siempre compitan con el máximo esfuerzo, con la mayor limpieza posible. Y siendo las 5:45 de la tarde de este viernes 12 de mayo de 2017, declaramos formalmente inaugurado este campeonato de básquetbol para el bien del municipio, para el bien del deporte, para el bien de Comalcalco. Muchas gracias. Ahora nos vamos al municipio de Paraíso, donde la Escuela de Taekwondo Gorilas participó en la sexta Copa Tabasco que se realizó en días pasados en Villahermosa, Tabasco, donde lograron obtener dos premios. Una de ellas fue la alumna María Alonso Jiménez, que obtuvo el segundo lugar en combate y segundo lugar en formas. Otro de los alumnos que destacó en esta copa fue Francisco Javier Peralta Córdoba, que obtuvo el segundo lugar en combate. Así que felicitamos a estos jóvenes que siguen poniendo en alto tanto a la institución como a su municipio de Paraíso. Asimismo, la Escuela de Taekwondo Gorilas participará este 27 de mayo en el séptimo torneo de Taekwondo que se realizará en el municipio de Cárdenas, Tabasco, en las instalaciones de la Universidad Politécnica de la Chontalpa, donde irán diferentes participantes en las categorías que se estarán manejando. Dicha escuela le deseamos lo mejor a estos competidores que el próximo 27 de mayo estarán dando el todo por el todo en el séptimo torneo de Taekwondo allá en la heroica Cárdenas, Tabasco.